¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Pues bueno, nos encontramos en el área de ecología, en donde elementos de seguridad pública municipal van a entregar este hermoso ejemplar, este cocodrilo, de aproximadamente, bueno, casi 3 metros de largo, son 2 metros 70 centímetros de este ejemplar que fue capturado hace unos momentos en el estacionamiento del centro de convenciones. De acuerdo a las autoridades municipales, recibieron el reporte por parte del personal de seguridad al ver que en el área del estacionamiento, pues este cocodrilo andaba deambulando ahí en esa zona. Por cuestiones de seguridad, inmediatamente llamaron a los cuerpos de auxilio y al personal de la Patrulla Verde, quienes rápidamente llegaron al lugar e inmediatamente procedieron a su búsqueda. Lo encontraron en un pequeño canal en donde fue asegurado y enseguida subido a una patrulla en la cual lo trasladaron a las instalaciones de seguridad pública en Fluvial Vallarta y posteriormente sería entregado al personal del área de ecología para realizar los estudios correspondientes. Y es que este cocodrilo, que mide, como les repito, cerca de 3 metros, no se encuentra marcado, por lo tanto será llevado al área de ecología para los estudios correspondientes que le realicen la marcación correspondiente y de ese modo poder ser liberado en un área en donde él pueda estar tranquilamente, sin ser molestado y sin representar ni un riesgo ni para él ni para la ciudadanía. De momento, el personal de seguridad pública municipal ha informado de los hechos al personal de ecología, quien, bueno, y en un momento a otro llegará por él mismo para realizar lo correspondiente. Ya en la página de internet de Noticias PB, pues ya tenemos una nota respecto al momento en que el personal de la Patrulla Verde realizó la captura y también algunas imágenes en donde usted puede observarlas. Los dejamos con esta imagen y un momento más, mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas noches.